Muy bien, Fede, empezamos con la segunda parte de la guía de Crash Bandicoot para PlayStation 1. ¡Oh, sí, Julio! ¡Excelente! Todo es todo perfecto, está tan perfecto que es la pareja. ¡Saluda! ¡Estoy saludando! ¡Hola! Tenés que saludar a una persona que la habíamos saludado antes, pero como corté el video. ¡Ay! 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 Era un carro de re. ¡Me caí! Me caíste. Pero te caíste, Tulio. ¿Por qué te caíste, Tulio? Porque soy malo. ¿Y si eres malo? ¿Por qué? No sé. ¿Qué estás comiendo, Tulio? Nada. ¿Cómo que nada, Tulio? Tú estás comiendo algo y me lo estás ocultando. Aire. Me estoy comiendo calzones rotos. ¡No! ¿Qué es eso, Tulio? ¿Qué es eso? No lo puedo creer. Son calzoncillos que están rotos, Tulio. Yo tampoco lo entiendo. No lo puedo creer. Encima casi lo mato a ese. Lo maté con las palabras, tío. No te preocupes, él lo ve en mis videos. ¿Ah, no? ¿Los ves? No. ¿Y qué sabes? No lo sé. Ay, no, la cagué. ¡No! Me caí. ¡Ay, Tulio, no te caigas! Perdón. Uka uka Tulio, ika ika eke 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 kuru 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 pam 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 Me caí otra vez, Fede, pero espera, me di cuenta de algo. Yo presioné arriba y me fue a la derecha. Nada que ver. Ah, nada que ver, Julio. Nada que ver. ¿Sabes qué significa eso? No. Que no hay nada que ver, ¿ah? No. ¿Estás comiendo? ¡Nada! ¡Mentira! ¡Me estás mintiendo! ¡Mentira es pecado, Tulio! Ya te lo dije. Tulio, me mientes. No te estoy mintiendo. Si me mientes, todo se acaba. La vida se destruye. Siempre decís lo mismo. ¿En qué video lo dije eso, Tulio? No, cuando hablamos por Skype lo decís. No, Tulio. Lo dije en un video de Resident Evil 2. ¿Ah, sí? Ah, verdad. Es un mono haciendo... Bueno, fue en la parte 9, si mal no recuerdo. Visite en la parte 9, por favor. Spam. Correo no deseado. Ya. No, me salió mal. ¡Cúrpica! ¡Ven! ¡Mamán! Mándale saludos a tu padre, Tulio. Para. Un poco, volvemos. Perfecto, José. He juntado las tres caritas de la mina. Las tres caripelas, Julio. Las tres caripelas. Estoy cansado y estoy lejos de casa. Mentira, porque estoy aquí en mi casa. ¡Me caí! No, Fede, me caí. Tulio se cayó. Está muy enojado, no puede pasar esa parte. Y yo estoy cantando, y ahora ¿qué puedo hacer? Papá, tengo una idea. Tulio tiene una idea y está pensando en qué hacer. Tum, tum, tum. Jugando al Crash, le salen las ideas. Tulio piensa, nosotros vemos qué hará. ¿Qué hará? Se llama López. Joder, tío, pero ¿quién es ese López? Espero que vea tus videos, Tulio. No los ve.
No los ve. ¿Cómo vas a tener unos contactos que no ven tus videos, Tulio? Tus videos lo tendrían que ver todas las personas del mundo. Absolutamente todas, Tulio. ¿Por qué estáis tan deseados? Porque he completado lo que he querido hacer. Vamos a Kuaku. Vamos a derrotar a los enemigos del mal. ¡El mal! Me salió mal. ¡Oh, no! Tengo 32 vidas. ¿Sabes qué? Al revés, ese número es 25. Vamos, mira. Yo toco el piano. No, mentira. ¡Miau! ¡Miau! ¡Correau! Ahora soy un gato. Un gato malévolo. No sé, llegué al objetivo. Pam. Ha llegado al objetivo, Tulio. Pam. Estás ocupado, me dice David. Estoy ocupado, estoy grabando. ¿Quién te lo dice, Tulio? David. Ángel, David, revisa. ¡No! ¡Ay, pero qué carajo! Estás grabando, Tulio, nadie te va a molestar. ¡Ay, Dios! Rolling Stone, las piedras giratorias del mal. ¡Uka, uka! Aku, aku. Bueno, yo le digo uka, uka. Y me importa tres pepinos. Respeto tu opinión, Tulio. ¿Qué? Respeto tu opinión, Tulio. ¿Por qué a Crash le caen cajas en la cabeza? No lo sé. Eso es una pregunta de verdadero y falso. ¿Por qué es un mono o porque es un archipiélago? Pues lo que sí sé, Tulio, es que si hacemos pipipip, hacemos pipipop. Y si hacemos pipipup, y hacemos pipipip. Y terminamos. Fede, estoy haciendo el nivel de... ¡El puerco! ¡El puerco, Tulio! Pero ahora está bien, anda bien ahora, pero me olvido de las cajas. Me olvido de las cajas. Y lo vuelvo a decir, me olvido de las cajas. Mira esa cara de pervertido que tiene el Crash. Dame el tema de Mortal Kombat otra vez. Oh sí, Tulio. No escucho nada. Ahí está, ahora comienza. Qué hermoso, Tulio. Pero eso no fue el tema de Mortal Kombat. No, fue el tema de combate mortalongo. Tengo una hormiga que está caminando por mi parlante. ¿Qué haces, hormiga? Vení acá. Estoy capturando. ¿Dónde estás, hormiga? Tulio, le declaro la guerra a las hormigas. ¡Mátalas! ¡No! La vieja del final. La vieja del final me mató. Tulio. ¿Qué? Te mató a liar. Me mató a liar. Dale, Fede, tócame el tema de Mortal Kombat para inspirarme. Oh, sí, ¿por qué hiciste ese? Como no queriendo hacerlo. No hice nada, Tulio. Sí, no hice nada. Dale, hazlo. Ahí lo hago. Thank you.
tocaron otra vez, así que el tema no me sirvió para nada y debes tocar otro tema que vos lo tocas. Y acordate que Mr. Gold te dijo que lo toques. Dale, no me deprimas. Felipe se conectó. Es la hora de la venganza. Ahí termina nuestra jornada educativa del... ¡Me caí! ¡Mortal Kombat! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cree que lo haré a Felipe? Y lo acabamos puteando. ¡Uy! 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 Se vino solo a la trampa, me dijo hola. Vino solo a la trampa. ¿Pero tú lo has dejado de grabar? No, no, no. Lo invito, pero me da muy cuenta. No, es muy obvio que está bueno. Háblale vos primero. Bueno, Tulio. Ahí está Felipe. Hola. Herkarkabelot. Herkabelot. Pronuncia las R's porque aquí se pronuncia las R's, por favor. Señor Tuliax. ¿Cómo andas, Felipe? Bien, espera, voy a cerrar la cortina que me llega el sol en toda la verga. No, entonces está desnudo. Está presenciando todo su cuerpo a la desnudez. La gente lo ve por la ventana. La gente ve por la ventana que los rayos ultravioletas le llegan al... ¡Pip! ¡Ole, puerco! El puerco, el... ¡No, boludo! ¡No puede matar esa vieja chuta del final! Tulio, matala a la vieja. Pero matala. No puedo, no puedo matar a la vieja con el escudo, super escudo. Se fue a cerrar la cortina, pero ¿dónde la tenía? ¿Hola? Quizás la cortina la tenía en el séptimo piso. O sea, era como un estadio. Ajá. Su habitación era un estadio, él tenía que cerrar la cortina allá arriba. La puta de mi hermano. ¿Eh? Es la séptima vez que intento pasar este nivel de mierda. Va a tener que cortar, Tulia. Oye, inviten al David, po. ¿Eh? ¿Eh? Inviten al David. Y pero David está ocupado. ¿Cómo querés que no lo vea? ¡Ay, ay, ay! Invítenlo, yo lo llamo, yo lo invito. No. Ustedes lo llaman. No, pero me estoy jugando, maldita sea. ¿Ah? Estoy jugando. ¡Ay, me caí! Tulio, no te caigas. No, que el puerco. Ay, no. Bueno, ahí le invito, ahí le invito. Ah. Ahí está, pasa allá. Ah. Y arreglaron el problema, ¿no? Sí, obvio. Ah, muy bien. Los dos solos, ¿no? Obvio. Buena, Dave. Exacto. ¿Cómo estáis? Bien, ustedes. Yo mal. Muy ¿por qué? Por el puerco este de mierda que no me deja. ¿Sabes qué? Voy a sacar al Tulio que es mi recomendado y lo voy a poner al David. Ah, no, este. ¡No! Me voy a sacar a otro huevo feo de él. ¿Otro huevo? ¿Qué no decís, sí, huevo? Es un huevo, pero muy grande, Tulio. Mándame el nombre de tu canal, David. Llegarte. Pasar el nivel. ¿Cuál? El maldito del jabalí. Ah, me sé muy fácil. Ya lo sé, en la Play 1 es fácil, pero acá en el emulador que me va 200 por hora,